lo fundaron 5 chicos: Pablo Purone, Javi Paz, Juan Jaume, Pablo Ferreiro y Rubén Martín. Luis Setién, Pablo Gemena, Ángel Almer y Dani de Julio. Nosotros somos parte del equipo de Boa Mistura. Siempre que se hace un trabajo pues, en una comunidad, en un lugar en el que no es nuestra ciudad, pasamos allí 2-3 semanas y donde trabajamos también vivimos. Es la forma de hacer que el trabajo tenga sentido en el lugar. Por ejemplo, estuvimos en Kenia y ahí sí que fuimos con las brochas, con los cuadernos, los ordenadores, pero sin ninguna idea de lo que íbamos a hacer, ni siquiera sabíamos dónde íbamos a pintar. Y fue yendo a... recorriendo el slam de Kibera, con la gente de Kibera, que reconocimos un sitio y dijimos, vale, vamos a pintar aquí. Y luego durante días, recorriendo, sentándonos, a hablar de lo que estábamos viendo, que decidimos pintar ese mural, que es un leso, que tiene una frase, que tiene una geometría, una composición, que responde a los pañuelos de las mujeres. Entonces, fue estando allí cuando supimos que queríamos hacer eso. Aquí veníamos con unas localizaciones en teoría, pero cuando llegamos el otro día pues no había el permiso de los vecinos. Tuvimos que decidir el primero y decir, vale, pues ¿por qué no lo hacemos aquí en el claustro? Y fue cuando pues, en aquel momento decidimos el lugar, decidimos la palabra, porque nos dijeron que, bueno, pues que era un momento, este edificio iba a sufrir un cambio en un tiempo. Iban a hacer obras y era un momento de cambio, de transición. Y por eso decidimos poner la palabra transisao. Son unas palabras de un poeta, Mario Ruiz Cordeiro, que vivió en Abrantes. Y es del poema Paixão dos Viagens. Y bueno, son unos fragmentos, que hay uno que dice... la distancia ama horizonte, una palabra ama silencio, y nos gustaron. Sí, nos parecía que silencio y horizonte son dos palabras que encajan bastante bien con el paisaje o con el entorno, con el carácter de Abrantes. A la derecha. Dale, no. No, a la otra derecha. Un poquito más. Ah, sí, porque le da a la izquierda. un poquito más. Te juro que me he equivocado de tecla. Para que se monte la voz un poquito en el canto del... Bueno, pues es una forma de trabajar en espacios complejos donde los planos se van superponiendo. Al trabajar con una palabra, de alguna forma generas un único plano que al recorrerlo se va transformando de nuevo. Entonces nos parece una forma muy sí, mágica de trabajar en el espacio público. El hecho de recorrer esa letra también es algo que buscamos y que nos gusta dejar en la ciudad. Y al final es un juego. O sea, tú mismo lo has visto antes, que desde un punto no entiendes muy bien qué está pasando y luego te mueves y consigues verlo. Y eso creemos que es para los transeúntes, para la gente pues, que va paseando. En cierta manera estás jugando con ellos y les estás haciendo cómplice de una cosa que solo puede ser especial desde un punto de vista. Hay una parte previa que es recorrer, caminar e ir viendo qué lugares tienen características adecuadas para ser intervenidos de esta manera. Por eso, porque hay planos muy diferentes, porque hay muchos huecos de ventana, porque vemos que hay una franja en la que sí que cabe una letra, una palabra. Entonces es ir localizándolos para decidir uno de ellos y luego hablar con los vecinos para pedir permisos y que autorice la intervención. El trabajo en sí es pues, durante la noche, porque necesitas que esté a oscuras, pues, proyectarlo y marcarlo y, bueno, y así dejar pues, las formas que al día siguiente pues, se van a pintar. Cuando cuando miras desde más abajo el punto de vista, la palabra sí, tiende a hacer así. Sí. Y cuando te pasas de arriba, la palabra tiende a hacer claro. así. Claro, y por eso yo he puesto el móvil debajo. Normalmente, cuando trabajamos con elementos más figurativos, tipo flores o así, la aceptación suele ser más inmediata. Cuando trabajas con la palabra, algunas veces puede surgir
bueno, pues una pequeña discrepancia, porque al final es algo que todo el mundo entiende y todo el mundo puede formar una opinión sobre ello, y al ser una palabra, pues puede dar lugar a debate. Entonces, bueno, tiene sus diferentes intereses, digamos. Y que nosotros, en todo caso, o sea, cuando vamos a llevar a cabo una intervención, tenemos en cuenta, pues por ejemplo, en este caso lo hemos hecho en portugués, porque estamos en Portugal. O sea, siempre, y si elegimos unos, pues si hemos elegido las flores porque es característica del lugar. O sea, siempre intentamos, pues, empaparnos del sitio, digamos, y hacer algo que esté de acorde a su cultura. Tiene que salir una propuesta interesante. Sí. Al final no puede ser algo que te salga hacer algo por, o por dinero o por imagen. Tiene que haber un concepto detrás que responda a nuestra trayectoria y que deje algo bueno en el sitio en el que se va a hacer. Ahora no pienso más, ahora no pienso más.